Buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión acá, en Punta Arenas. Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Este programa se transmite todos los miércoles a ser las 9 de la noche por canales 8 y 15 de Cabletica para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica y a nivel nacional para todo nuestro país en canal 62 de NextTV y Cabletica Go. Hoy salimos fuera de estudio, hoy salimos fuera de algún restaurante, hoy salimos fuera de alguna casa de habitación porque el invitado de esta noche así lo quiso. Sus familiares así lo quisieron y la producción así lo entendió. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a un señor de esos señorones de Punta Arenas. Trabajador de la Caja Costarricense del Seguro Social, actualmente ya se encuentra pensionado hace años, es el patriarca de una de las grandes familias de acá, de Punta Arenas. Y no es porteño, es brumoso. Y lo vamos a presentar a continuación. Un fuerte aplauso entonces para el invitado de esta noche, don Rodrigo Morales. Don Rodrigo, un placer tenerlo por acá esta noche, acá en Conversarte. Muchas gracias, Carlos Martínez. En primer lugar, un saludo a todos los presentes. Agradecerle a usted en especial esta invitación. De mi parte, trataré de elevar a todos los oyentes de su programa parte de mi vida, desde niño hasta la edad en que yo me retire como pensionado, y en la actualidad sigo oyendo música, haciendo poesía, elaborando murales, que ahí poco a poco se los voy a enseñar. Claro, pero no nos adelantemos, vamos primero con lo primero, un salud, una salucita, venga. Un aplauso para don Rodri. Vamos a iniciar entonces, salud. Gracias. Ay, Conversarte, me encanta hacer Conversarte, le digo. Me encanta. Don Rodrigo, resulta que sí, se llama Rodrigo, pero no es el primer nombre. Víctor Manuel Rodrigo Morales Mena. Así es. Y muy poca gente sabe que se llama Víctor Manuel. La mayoría solo Rodrigo. Ah, ok. 10 de octubre, don Rodri. De 1936. Bueno, dijo el año. Eso quiere decir que tiene actualmente 85 años. Gracias a Dios. 9 hermanos. 9 hermanos, yo soy el del medio. Aristides Morales, su padre. Mi papá. Y doña Rosa Mena. Mi mamá. Pero resulta que su madre tiene un segundo apellido muy particular. Figgles. Español. Español. Vamos a iniciar entonces. ¿Cómo era Rodrigo chiquillo? Allá. En tierras brumosas. Vivíamos frente a la escuela Ascensión Esquivel de Cartago. En la esquina había una iglesia evangélica. Ajá. Manejada por una pastora americana. Seguía un lote baldío y luego el terreno donde estaba la casa donde vivían mis padres. La americana llegaba por mí a las 6 de la mañana. ¿Cómo la americana? ¿La pastora? La pastora. Ajá. Y a las 6 de la tarde me regresaba a la casa. O sea, yo para ella era como un hijo. Ah, ¿y qué edad tenía Rodriguito? Ya andaba como entre 3, 4 años, 5 años más o menos, porque a los 5 años nos fuimos a vivir a la abuela. En plena Segunda Guerra Mundial. Perfecto. ¿Y se fueron a la abuela? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, para terminar con lo de la pastora, ella se fue para Estados Unidos, regresó a buscarme, pero un primo mío le dijo, él vive en Punta Arenas, pero no sé dónde. Vamos a ver, resulta que, a ver si entiendo, tipo 5 o 6 años, la pastora llegaba por usted, lo entregaba luego a las 6 de la tarde. Exacto. Pero usted se vino a Punta Arenas en 1957. 58. 58, o sea, 20 años después la pastora regresó. Y un primo mío le dijo, él vive en Punta Arenas,
si usted quiere buscarlo, tendría que ir allá. Me dice, no, porque yo me voy mañana. No sé si ella a lo mejor me traía alguna dote de algo, porque ella hizo plata, hizo dinero. Pero como no supo dónde vivía yo, porque mi primo no le podía decir, ella se regresó a Estados Unidos y hasta ahí llegó la zona. ¿Representó ella tal vez como una especie de relación materno-filial, maternal, hijo? Sí, porque incluso cuando a mí me hicieron, ella me llevó a la clínica bíblica, me gustaba que yo la acompañara, ahí me hicieron la circuncisión. Ah, ok. Porque ella me tenía a mí como que si fuera hijo de ella. Ah, entiendo. Incluso en una ocasión me dijo, vamos a ir a San José a una consulta médica que yo necesito. Usted va a estar sentadito ahí viendo para la pared, pero no tiene que volver a verme a mí para nada, porque el médico me va a hacer una auscultación. Fueron segundos, fueron minutos pequeños. Ya cuando terminó el examen médico, ella me dijo, muchas gracias, mijito, porque se portó muy bien. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Un saludo especial, fraternal, a los que han hecho posible este programa esta noche. Principalmente a Flores por Siempre y Más, de Marina Morales, hija del invitado de esta noche. Ahorita vamos a hablar más del otro patrocinador de esta noche. Don Rodríguez, ¿qué pasó después? Vamos a ver, vamos a ir poco a poco. Hay material, hay mucho material. Bueno, me inicié, bueno, ya trabajé, mi papá era constructor, era muy inteligente, mis hermanos mayores también eran constructores y yo aprendí a la par de él muchas cosas de construcción. Okay. Sé lo que es instalar un inodoro, sé lo que es instalar un lavatorio, poner una cerámica, pintar una casa. En mis notas dice, yo tenía que trabajar en lo que fuera para ayudar a mis padres y hermanos. Exacto. ¿Qué edad más o menos? ¿Edad? ¿Empezó a trabajar ya para eso? Bueno, digamos entre los 12 y 15 años. Y luego ya cuando me hice bachiller, yo me inicié trabajando en la Caja de Seguro Social de Alajuela, en la sucursal. ¿A los 20 años? Sí, el administrador de la sucursal era un cuñado mío, Alfredo Moya Fernández, que en paz descanse. Ahí yo trabajé interinamente en dos ocasiones, y en dos ocasiones en Grecia, pero no me permitían puesto fijo por el parentesco que yo tenía con Alfredo. Claro, Moya. Claro, claro, entiendo. Y en finales de septiembre del 58 se presentó una plaza de cajero en Punta Arenas. Yo vine y participé y le gané a todos los que entraron en el examen. Y llegué a ser el cajero de la sucursal de Punta Arenas cuando don Enrique Montes de Oca era el jefe de la sucursal. Ok. Ya casi vamos a seguir hablando de su parte profesional. Resulta que don Rodrigo, pues, se casó, ¿verdad? Contrae matrimonio con una señora muy especial. Dice aquí, según mis notas, dice, Manuelita, Maíta, es la mujer más bella de Punta Arenas. Estamos hablando de finales de los 50. Y sigue siendo bella para mí. Ojo, eso merece un aplauso, creo yo. No sé. Vamos a ver, al poco tiempo de estar en Punta Arenas, me enamoré de una de las mujeres más hermosas, Maíta. Así es. ¿Cómo se conocieron, doctor? Porque yo creo que ustedes dos estaban como con novio, ella, usted con novia. No. ¿Qué pasó? El asunto era así, yo trabajaba en la sucursal, era el cajero, y a la hora de entregar el salario de todos los empleados en ese entonces, y ahí tengo el retrato de los empleados del Seguro Social, y ella llegó en una ocasión, porque ella trabajó interinamente en el laboratorio, siendo Raúl Canesa
el jefe de laboratorio, y llegó por el pago, y yo le dije, no le vino el pago a usted, hay que averiguar qué pasó con ese pago. Y ahí me flechó. ¿Cómo? Donde la vi, ¿verdad? Cuando ella llegó. ¿Ah, sí? A pedirme, a ver si ya había llegado el pago. ¿Qué edad tenía Rodrigo y qué edad tenía ella? Usted, Maíta. Yo tenía 23 años y doña Maíta tenía mucho menos. Todo un caballero respetuoso de la edad de las mujeres, como tiene que ser. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Porque sí estaban empatados ya con otras personas. Tengo entendido, según el dato que me dio una hija suya, la única hija suya. Bueno, un día estando ya fuera de horas de trabajo, estaba al frente de la sucursal y ella iba pasando al frente. Y un compañero mío me dice, yo la conozco, sé que se llama Maíta y es alumna del Colegio José Martí. Y yo la seguí con la vista hasta ya perderla y ya no podía verla más. Eso me flechó a mí, ¿verdad? Y entonces yo iba al colegio, sabía que tenía novio, y yo iba al colegio a tratar de conversar con ella. Y de alguna forma ahí se inició el idilio, hasta que llegó el momento en que nos flechamos los dos. Ella tenía novio y yo tenía novia. Los dos dejamos, cada uno por su lado, novio por amores tal vez ya, que se iban perdiendo. Por supuesto. Y nos unió cada vez más el asunto, hasta que llegamos a casarnos. El 27 de febrero de 1960. 62 años juntos, bajo el sacramento del matrimonio. Exacto. Resulta que veo en minutos que usted es todo un artista, pintor. Dice aquí que además es poeta y que también hizo una poesía que la leí en algún momento hace algunos días en honor a su esposa. ¿Dónde está esa poesía? ¿Por ahí? ¿Está por ahí? Esa poesía se llama ¿Cómo nació nuestro amor? Ojo, ¿ah? Vamos a ver si nos da chance en esta primera etapa de conversarte, recordarles, este programa se transmite todos los miércoles al ser las 9 de la noche por Canal 8, 15 de Cabletica, Canal 62 para todo el país de Next TV y Cabletica Go, y en las redes sociales de Radio Puerto TV en Facebook y el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV. La poesía se llama ¿Cómo nació nuestro amor? Son 4 páginas. Voy a leer un pedacito nada más. Por supuesto, porque si no se nos va el programa. Exactamente. Dice así, más o menos. A ver cómo me sale. Voy a tomarme un traguito primero. Claro que sí. Un traguito. Salud. Vamos a ver, dice así. Fue una linda tarde de verano que jamás olvidaré. Por primera vez, ay, te vieron mis ojos y para siempre me enamoré. El marco que rodeaba el ambiente se cubría con suave brisa refrescante, rimando con los celajes imponentes que el astro rey formaba en el poniente. Como anunciando que la noche ya pronto llegaría y por mandato del Creador para darnos luego un nuevo día. Estando ya en horas fuera de mi trabajo, disfrutando de aquel bello momento que la naturaleza nos regalaba y como bendición del cielo, de pronto, por la acera del frente, una bella dama pasaba, con caminar esbelto y seguro, pero con paso firme poco a poco de mi vista se alejaba. Y después de estos comerciales, vamos a terminar de esta lectura. Un aplauso para don Rodrigo. Ya regresamos. Hola, hola, me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerto TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cabletica. ¡Vámonos de tour!
Continuamos, hoy estamos en una amena charla, una amena plática. Hoy en exteriores estamos desde el Parque More y Cañas, que está remozado. Es un nuevo pulmón acá en nuestra querida Punta Arenas. Una belleza de lugar. Ojalá que los vecinos y los vecinos están cuidando perfectamente este lugar. Ojalá que los porteños cuidemos este lugar y que nos dure mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo, creo. Dios quiera que así sea. Bueno, voy a seguir leyendo un poquito una de las partes que... Son cuatro páginas. Sí, pero un poquito, un minuto. Mi corazón con fuertes latidos palpitaba. Sentí en mi pecho una fuerte sensación, casi sin sospechar que en mí nacía una nueva y verdadera ilusión. Mis miradas te seguían, y conforme tú alejabas, mis esfuerzos por no perderte de vista eran muy grandes, pero se agotaban. Y más adelante dice: al cabo de los años, como es natural, obstáculos se presentaron. Dificultades no han faltado ni faltarán, pero luchando juntos y unidos nuestros corazones, fácilmente se han vencido y creo se vencerán. Gracias, Señor, por la oportunidad que me diste y me das de compartir por tantos años con mi ser amado. Y aquella linda tarde de verano, yo jamás, jamás olvidaré, porque fue la primera vez que mis ojos te vieron. Y para siempre... ¡Opa! ¡Un aplauso! ¡Ah! Esto es lo que a mí me encanta de conversarte, la espontaneidad. Aquí no venimos a preparar, no hay guiones, no, aquí no, aquí venimos a conversar. Y yo trato, en la medida de lo posible, de conseguir gente que tenga ese arte para conversar como el artista, el poeta, el muralista, el pintor de esta noche. Y ahorita vamos a hablar de todo eso. Resulta que la unión entre su querida señora y usted dio frutos. 13 retoños. 3 hijos. ¿Podemos hablar de ellos? Rolando el mayor, Marina la segunda y Rodrigo el tercero. El terremoto Marina. Terremoto es poco. Esa hija, hablar de Marinita, aquí nos daría una semana hablando de todas las cualidades, claro, que de ella han nacido. Igual que los otros hijos. No, los tres son... Los tres, Rolando, en cómputo, se las sabe todas. Fue en trabajo de construcción, soldador. Claro. Hacía verjas, pintaba también y manejó un gimnasio. Igual que Rodrigo, el menor. Ese también manejó un gimnasio y manejó un internet. Los dos manejaron internet. ¿Dale? Ahí llegaban a pedir copias de escritos. En fin, todo lo que internet simboliza o significa. ¿Qué representan sus hijos? En una palabra, ¿qué representan Marina, Rodrigo y Rolando en la vida de don Rodrigo Morales y de Maíta? Bueno, el tesoro más grande que Dios me ha regalado a mí, teniendo 3 hijos amorosos, ellos se quieren mucho entre sí, han sido buenos hermanos, excelentes personas, excelentes además. Hijos, magníficos esposos, los tres han sido casados un montón de veces. Conste que yo no lo dije, yo no traía esa información, ¿verdad? Bueno, pero es que es real, es una cosa real. Marinita, el último matrimonio es con Manrique. Sí, un saludo para Manrique, allá en Limón. Rolando, casado 2 veces también, y Rodriguito como 4 veces. Está bien. Alguien me decía por ahí, don Rodrigo Morales. No, si es que don Rodrigo era como un actor de cine. ¿Cómo? ¿Como un actor de cine? No. Era un hombre bien hecho. Y resulta que le pedí a Marina una foto de don Rodri. Y por aquí está. Yo no sé si es una mezcla entre primer actor mexicano, animador de televisión o qué. Aquí está don Rodrigo en sus años mozos. Vean, a ver si podemos enfocar esta fotografía. ¿Ok? Vean.
Y vean, vean la clase de señor que se echó majita. Un aplauso para estos, para este señor, ¿verdad? Pinta de artista realmente. Definitivamente. Aunque se parece al finado Luis Fernando Crespi también, creo. Ah, sí. ¿Verdad? A mí me decían así. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Me confundían con él. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. Ese señor fue primo mío, Fernando Crespi. Primo tercero, creo. Tengo aquí en mis notas también, don Rodri, algo que quisiera leer, eso son segundos, que usted le dedicó en el año 2007 a su esposa. Así es. Dice, eres la flor que el jardín yo escogí y que llevaré en mi corazón hasta que Dios me dé fin. Ojo esto, ¿eh? Le gané la partida a muchos que de ti estaban enamorados. Ahora, muchos años después, aún sigues a mi lado. Y aunque yo muera o te mueras porque así lo quiera Dios, seguiremos siempre del corazón atados. Y la dedicación termina de parte de tu rorro. Definitivamente. Vamos a ver, don Rodri. Se viene para Punta Arenas, ya inicia su carrera acá en Caja Costarricense del Seguro Social. Estuvo en diferentes lugares, estuvo en el hospital, estuvo acá, fue director regional de sucursales. Bueno, como le decía, en 1958 vine como cajero. En ese entonces era don Enrique Montes de Oca, que en paz descanse. Posteriormente trabajé en otras sucursales como Esparta, Miramar, Las Juntas. Y cuando se vino la integración de hospitales a la Caja del Seguro Social, antes de eso, yo era asistente de la sucursal y el puesto mío lo trasladaron al Monseñor Sanabria, sin que el Hospital Monseñor Sanabria estuviera funcionando como tal. Y yo decía, bueno, yo no sé, mejor renuncio. Bueno, voy a ir a demostrar quién es Rodrigo Morales. Y tenía que pagar pasajes, tenía que ir a los Tres Villalobos a almorzar. Pero eso a mí no me importó. Seguí trabajando ahí y... Lo obligaron a usar corbata, además. Bueno, cuando eso era el director del hospital, era el doctor Oscar Hidalgo Murillo. Espero que esté vivo todavía y sé que lo que voy a decir no es mentira. Un día me dice, Rodrigo, usted tiene que usar corbata. ¿Y con este calor aquí? Y yo imagínese con corbata subiendo las escalinatas y bajando las escalinatas desde el primer piso hasta el último. Y con corbata, ayúdeme a decir. Entonces, además de que iba a tener otro gasto más comprando corbatas. Y yo lo que usaba eran guayaberas que mi suegra, es cierto, en paz descanse, traía de Nicaragua. Preciosas guayaberas. Siempre me voy a recordar, yo chiquillo, cierto, es cierto eso, cuando yo iba a la Pops, que era de ellos también, que tuvieron la Pops esta gente, la familia Morales, siempre andaba con su guayabera celeste o blanca y aquí para los anteojos, siempre me voy a acordar de eso. Entonces el doctor Hidalgo me dice, Rodrigo, usted tiene que usar corbata. Y yo como era asistente, no marcaba tarjeta. Ah, claro. Y le digo al doctor, ok, a partir de mañana, ahora mismo voy a dar la orden para que me hagan la tarjeta para marcar mis 8 horas y no las 12 horas que yo le estoy dando al hospital. Porque voy a tener que usar los ascensores con corbata, no las escalinatas de emergencia. Claro, claro. Y el doctor Hidalgo se rascó la cabeza y me dice, siga como está. Y así fue. Seguí como estaba. Me dice alguien por ahí, alguien muy cercano a usted, que usted es una persona de mucho carácter, muy disciplinado. Bastante. Como empleado me tocó defender a compañeros de trabajo, buscaba alguna debilidad que ellos tenían y les daba consejos. Ajá. Como jefe de sucursal, como administrador del Monseñor Sanabria,
me tocó ser el primer administrador de la clínica San Rafael. Cuando los hospitales fueron asumidos por la Caja de Seguro Social por ley, claro, en 1974, días después se conoció que eso fue un error, haber pasado todo el servicio del Hospital San Rafael al Monseñor. Y entonces la Junta Directiva de la Caja decidió convertir lo que era el Hospital San Rafael en clínica, que se llamó Clínica San Rafael y sigue llamándose Clínica San Rafael. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la caja? Alrededor de 30 años. Y trabajé prácticamente en casi todo el país. Me indican también de que tuvo que retirarse porque se deterioró. Por razones de salud, cuando era director regional. Siendo asistente del Hospital Monseñor Sanabria, y se decidió convertir lo que era el Hospital San Rafael en clínica, me mandaron para la clínica, me tocó trabajar con el doctor Sotomayor Guevara. Ajá. Y doña Elba Matarrita, que era jefe de enfermeras. Ahí nos tocó a los tres brincar ladrillos, brincar arena, brincar cemento, hasta que la clínica llegó a convertirse en una verdadera clínica. Me pasan de nuevo al Monseñor Sanabria, porque el administrador del Monseñor Sanabria era don Mario Loaiza. Ajá. Y el subadministrador era Rodrigo Cordero. Cuando yo llego al Monseñor Sanabria, el doctor Reinaldo Buján, que fue nombrado director regional médico de la región Pacífico, región Chorotega o Pacífico Seco, él agarró al subadministrador, que era Rodrigo Cordero, y lo tomó como empleado de él. Entonces a mí me ascendieron, a mí me tocó ser administrador, subadministrador, pero no tenía asistente ni subadministrador. ¿Entonces? Y ahí me tocó, hasta que un día llego yo y le digo al doctor Roberto Sotomayor: doctor, ¿me permite? ¿Qué pasó, Rodrigo? Me dice: doctor, le digo, no es justo que yo esté administrando el hospital y Rodrigo Cordero ande con el doctor Buján para arriba y para abajo en toda la región Chorotega, ganando viáticos, y yo con un salario de subadministrador. Entonces el doctor Roberto Sotomayor, que en paz descanse, habló con el doctor Buján. Y el doctor Buján le dijo: bueno, eso lo vamos a ver, más adelante lo arreglamos. Pasaron 3 meses y nada, hasta que yo llegué donde el doctor de nuevo. Y le dije: doctor, ya no aguanto. Mejor me devuelvo a la clínica. Entonces el doctor agarró el teléfono, habló con el departamento de sucursales y habló con auditoría. Y ordenaron que a mí se me pagaran 2 horas extras para nivelarme, claro, al salario de administrador. Cosa ilógica, ¿no? Sí. Pero era una cosa justa. Y de ahí luego me llaman de San José, y como yo tenía conocimientos de todas las sucursales casi del país, me dicen: Rodrigo, ¿usted se cree capaz para ser director regional? Le digo: sí, me creo capaz. Y con esto, vamos a otro corte. Ya se fueron 30 minutos, qué rápido. Vamos a un corte y regresamos con más de Conversarte, el arte de conversar y la época de director regional de don Rodrigo Morales. Ya regresamos. Buenas tardes, amigos seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube. La cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Los esperamos.
Ya estamos en la tercera parte de este programazo, que es un programa histórico realmente, porque estamos conociendo parte de la historia del sector salud de Punta Arenas, de Rebote. Un saludo y un agradecimiento grande y fuerte para Rogelio Nole, que ha sido el patrocinador, parte del patrocinio de esta noche, al facilitarnos de manera integral todo un bloque eléctrico para hacer conversarte en exteriores, en el Parque More Cañas. Gracias a Rodrigo por su lealtad hacia el trabajo porteño. Don Rodri, se hace director regional entonces. Sí. ¿Qué pasó ahí? Como director regional, de sucursales. Sí, claro. De la región Chorotega o Pacífico Seco. Eran 12 sucursales que ya existían. Parta, Miramar, Punta Arenas, Miramar, Cañas, las juntas de Avangares, Liberia, La Cruz, Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya. Claro, usted dirigió todo eso. Y las nuevas sucursales eran Jicaral, Nandayore, Ojancha, 27 de Abril, Upala y Monteverde. ¿Qué edad tenía usted? Bueno, es que ya en eso de la edad, imagínese, es un poquito difícil. Ahí va, está bien. Y me tocó dirigir. Ahora, ¿cómo se nombraron los empleados nuevos de las nuevas sucursales? Yo me agarré de la experiencia de Manuel Alarios, que en paz descanse, que era el jefe de la sucursal de Liberia, y de otros jefes de la región. Y entonces ellos me ayudaron a reclutar el personal de las nuevas sucursales que iban a estar a mi cargo. ¿Y cuánto tiempo usted estuvo ahí como director regional? Bueno, yo renuncié en el 79 como director regional. Fueron apenas 2 años. Vamos a hablar un poquito de otro tema muy particular. Y ahorita nos devolvemos al sector salud, porque resulta que este señor y su familia se vuelven emprendedores. Allá por 1982 aparecen los helados Pops, y esto no es un comercial, esto es parte de la historia porteña. La heladería Pops acá en Punta Arenas, y resulta, no la que conocemos hoy, sino la primera heladería Pops la tuvo don Rodrigo Morales acá. En mi casa. Exacto. Y resulta que hubo una investigación por parte del dueño de la franquicia en San José. Cierto. Porque hubo un disgusto, no con ustedes. No. A ver, cuéntenos. Él se presentó como gerente de la POPS y me dice, vea, yo vengo de Liberia, porque en Liberia hay un muchacho que tiene una heladería que también compra helados POPS en mi agencia en San José, pero también él elabora helados a su manera. Y tiene un otro que dice helados Pops. O sea, estaba vendiendo helados Pops y los helados que él fabricaba. Entiendo. Entonces el gerente dice, no le voy a presentar una demanda, simplemente no le vuelvo a vender un helado más a usted. ¿Al de Liberia? Al de Liberia. ¿Qué pasó con ustedes? Él le digo, yo pase adelante, ahí no habían rótulos que dijeran helados Pops. Revisó en los congeladores, tomó la prueba de algunos helados, me dice, no, son los helados que yo vendo en San José. Siga vendiendo helados Pops, siga comprando helados Pops. ¿Y por qué dejaron de vender los helados Pops? Bueno, llegó un momento en que Marina se los comía, creo. Posiblemente. En esa heladería, además, se hacían piñatas y helados queques de toda clase para matrimonios. Sí, es cierto. Y mi señora y Marinita eran especiales en las dos cosas. Y ahí, pero yo llegó un momento en que ya los helados Pops no me daban el sustento económico suficiente, claro. Hasta que dejé de vender. Un día de tantos pasó Castillito, el dueño de esa esquina. Ajá. Y me dice, Rodrigo, te vendo la soda del mercado.
Y le digo, y en eso mi señora que oyó el asunto, porque había una puerta que colindaba de la soda hacia la cocina. Y dice mi señora, claro, sí, la compramos. Y entonces, se la vendo en 150 mil colones. Le digo, bueno, Casillito, pero yo no tengo plata, tendría que ir al banco. Entonces voy al banco. Y me atendió el gerente del banco, que en ese entonces era Astorga. Ajá. Me dice, tráigame dos fiadores. Le llevo los dos fiadores y cuando le llevo los dos fiadores me dice, tiene que traerme un tercero. ¿Usted sabe lo que es pedirle a una persona que lo fijo? Hoy en día, mucho menos. Y en aquel entonces todavía, aunque uno fuera muy honesto, siempre la gente se cuida. Eso fue un jueves. Al decir viene en la mañana, me levanto a ver a quién me agarraba yo. Y me doy cuenta que quitan a Gustavo Ulloa, de gerente del Banco Costa Rica, y ponen a un pariente, a Astorga. Era pariente de un primo de mi señora. Y hablé con él, me dice, tráigame los dos fiadores y tome los 150 mil y venga, Castillito, aquí tiene la plata. Se pusieron entonces la... La Sobenedo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Me acuerdo. Bueno, ahí trabajaba mi señora, trabajaba mi hijo mayor también, Rolando. Y ahí tuvimos muchas sorpresas, incluso mi señora jugaba raspaditas. ¿Así? Y yo le decía, May, no juegue eso, eso puede que dé, puede que no da. Y un día parecía que Dios me iluminaba y le decía yo, May, ya nos vamos, porque abríamos el negocio a las 7 de la mañana y ya a la 1 de la tarde ya estábamos en la casa con la ganancia. Y ese día parecía que Dios me mandaba y decía, May, vaya a comprar alguna verdura, alguna fruta para llevar para la casa. Pero era para que fuera a comprar raspaditas. ¿Y qué pasó? Y estaba yo con el hijo mayor, Rolando, tratando de dejar todo bien ordenadito. Cuando oigo un portazo y le digo, pero May, ¿qué pasó? ¿Dónde pegó? ¿Qué pegué? ¿Pero por qué entró así tan violentamente? No, que pegué un millón de pesos. ¿Un millón? De pesos en ese entonces. ¿En los ochentas? Fue el primer premio que se jugó aquí en Punta Arenas y que lo pegó mi señora. Después la llamaron dos veces más a la raspa. Y ella acudió dos veces. Al programa de televisión. Estuvo con Manuel Fresno en La Rueda de la Fortuna. Exactamente, así fue. Pero vea lo que pasó. ¿Qué pasó? Cuando ella entró y dijo, pegué un millón de pesos, yo veo las raspaditas, sí. Y nos alistamos y nos vamos para San José a cobrar el premio. ¿Ah? Qué bueno. Pero llegamos, y llegando a la última escalinata de la entrada, nos cierran la puerta. ¿Qué? Y nosotros nos... Ay, Dios mío, venir desde Punta Arenas. Y nos han cerrado la puerta. En eso viene saliendo un señor encorbatado, un alto funcionario, ¿verdad? Y lo agarro yo y le digo, mire, señor, traemos a cobrar estas raspaditas, venimos desde Punta Arenas, pagamos taxi. Mentira, el taxi no era. Era para decirle algo, y nosotros andamos en el carro nuestro. Y el señor agarró, tocó la puerta, llamó al guarda, déjenlos entrar. Imagínense, ¿y dos ya veces? Habían cerrado, ¿verdad? Ya habían cerrado la... Cobraron esa vez, pero claro, luego volvió a pegar la raspadita. Ahí ya la llamaron dos veces más a la Rueda de la Fortuna. Estamos en Conversarte, el arte de la fortuna. Oiga, de la fortuna, del arte de conversar. Me equivoqué, pero no importa. El arte de conversar. Hoy estamos en una amena plática, una amena charla, una conversación neta acá en Canal 8 y 15 de Cabletica y en Canal 62. De Next TV y Cabletica Go para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica. Don Rodrigo, ¿se arrepiente Don Rodrigo de algo en estos 85 años para atrás? No, porque cuando yo decidí
denunciar como director regional, yo le decía a mi señora, no se preocupe. Yo de alguna forma salgo a venta, y fue cuando me dediqué al comercio. Claro. Y ahí fue cuando compramos la soda del Nido. Claro. Que me la vendió Casillito. Amante de los animales, me dicen por ahí. Por supuesto, porque para mí, en la casa tenemos un gatito, un gatote. Hay una en el techo que está vacunada, que se llama Lulú. El otro se llama Tom. Y hay un macho y una machita, que no tiene dientes. Le damos carne molida porque no tiene dientes. Pequeñita, pero ella la carnita se la come. Y sí, hay un señor del, que viene desde el barrio a darle también alimento a la gatita. En realidad, han pasado tantas cosas que yo dije, yo no me voy a morir de hambre, tengo muchas cualidades para defenderme. Así es. Que trabaje en una cosa u otra, y ya le digo, compré la soda, tuvimos una ferretería, que era la ferretería del suegro del primer matrimonio de Marina. Y ahí estuvimos vendiendo antenas. Claudio Mora, que había sido jefe de la sucursal, era el gerente dueño de la central donde se vendían todas las antenas para todos los canales. Y él me dice, Rodrigo, yo te voy a ayudar, te voy a mandar ahí unos materiales. ¿Cuál fue la sorpresa que me llegó con 5 pickups llenos de antenas y de teléfonos? Yo me persignaba, yo decía, ay, Dios mío. Y dije, no, güey. Y ahí vendíamos antenas y vendíamos teléfonos. Es cierto. Y a Claudio Mora, que no sé si habrá muerto, y si ha muerto, que Dios me lo tenga en su gloria. Pero fue un baluarte conmigo porque él me ayudó mucho. Claro que sí. Don Rodri, ¿extraña a alguien, don Rodrigo Morales, a estas alturas del partido, del pasado, pues? Y a mis padres. Algo me dijo usted acerca de los padres. Les hice una poesía que se llama Recordando a mis padres. ¿Se la sabe? No. Esa es una cosa que tengo que ser franco. Las poesías las tengo escritas. Tengo los nombres en la mente, pero no la poesía en su totalidad. Porque es una forma de mantener la riqueza de esas poesías que para mí valen muchísimo. Tengo poesías como dice, recordando a mis padres, cómo nació mi primer amor, cambia amigo, cambia, que es un mensaje para un individuo que tenía una esposa muy linda, tenía hijos preciosos, pero que se apartó de ellos porque se dedicaba a tomar, a jugar, y nunca les daba nada a los muchachos. Y en esa poesía le hago ver, cambia, amigo, cambia ese mal procedimiento. Viera que Dios está arriba y te sigue los pasos, más o menos. Va por ahí. ¿Será que el espíritu artístico de don Rodrigo hace que las poesías no terminen? Digo, no es correcto aprendérselas, como artista que es, por aquello de que salga algo más después y que siga, siga, siga. Las poesías mías las estudió un filólogo aquí en Punta Arenas y me dice, Rodrigo, me dice, hay dos cambios. A las poesías no le ponga fin. ¿Así? Porque usted puede agarrar esa poesía y agregarle otro... Algo más, lo que estamos hablando, pues. Exactamente. Y también le sugiero que le cambie el nombre. No marco poético. Así se llama el libro. Sí, pero tengo que cambiárselo por mural poético. Okay. ¿Por qué? Porque el mural es un recorte de revistas de todo color, collage, donde
está simbolizado todo lo que existe en la naturaleza. Okay, y con esto vamos al último corte de la noche. Hoy estamos con don Rodrigo Morales en Conversarte. Un aplauso para don Rodri. Ya regresamos para el final de nuestro programazo de esta noche. Ya regresamos. Hola, hola, me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerto TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cable Tica. ¡Vámonos de tour! Todos los viernes a las 4 de la tarde, el programa Más que Salud, por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos donde su opinión cuenta. Bueno, y regresamos, ya estamos en la última parte de este programa de Conversarte, el arte de conversar. Hoy tenemos a un invitadísimo de lujo. Este programa se siente honrado de haber tenido esta noche a don Rodrigo Morales. Vamos a continuar con los últimos minutos de este programa. Don Rodri, estábamos hablando de su libro de poesías, que quería cambiarle el nombre, tenía que cambiarle el nombre. Tengo que cambiar el nombre, se llamará Mural Poético. Y habíamos hablado de un collage. Y eso me lo revisó un filólogo aquí en Punta Arenas. Y me dice, los dos cambios que le voy a hacer nada más es, de las poesías no puedo decirle nada malo, buenísima, solo que no le ponga fin. Porque usted puede agarrar un poema y le puede agregar otro estrofe. Claro. Y cambiarle el nombre, no Marco Poético, se llamará Mural Poético. Voy a insistirle a la producción que este libro debemos de invitar a hacer otro programa con don Rodrigo, pero en Noches de Cultura, con don Manuel Alvarado, el compañero de Radio Puerto TV, porque esto vale la pena, esto vale oro. Un artista nato, gracias. Pintor, muralista, enamorado de la vida y de su esposa además, y además poeta. Don Rodri, ¿sí? ¿Qué espera Rodrigo ahora, a los 85 años, del futuro, de su futuro? Bueno, primero que nada, le pido a Dios que me regale unos cuantos años más para seguir disfrutando de mi señora, de mis hijos. Tal vez viajar a algún lugar, porque con ella viajamos a Estados Unidos varias veces. Estuvimos en Ecuador, en el primer seminario de seguridad social a que me invitaron siendo yo director de ella. Gracias por tocar ese tema. Ocupo que me diga qué fue lo que pasó ese día, porque hubo una confusión. Llamaron, sí, al doctor Rodrigo Morales y era otro Rodrigo Morales y usted ya subió y... Resulta que el doctor Omaña Gil era el director regional médico por Limón. Ajá. Yo director regional de sucursales por región Chorotega, Pacífico Seco. Y Rodrigo Sánchez, que era un gran empleado del Instituto Nacional de Seguros. Ajá. Se realizó el seminario, nos atendieron de maravilla. Mi señora estuvo en un lugar donde había como un monumento. Se ponía un pie aquí, el otro aquí, está en el centro del mundo. Ah, ok. La llevaron por todo lado, conoció muchas cosas. Pasaron muchas anécdotas. Y cuando se vino la clausura del seminario, teníamos que hablar. Llamaron al doctor Umaña Gil. Él expuso todo con lo que era relacionado con la dirección regional de médicos. Y en vez de llamar a Rodrigo Sánchez para que hablara al Instituto Nacional de Seguros, Rodrigo Morales, le toca a usted. ¿Qué pasó por su cabeza? Y yo me persiné. Pero como yo había sido inspector de la caja, tenía mucho conocimiento de lo que eran accidentes de trabajo, todo lo que se en el Instituto
se realizaban atenciones médicas que luego le cobraban a la caja como accidentes de trabajo. Claro. Entonces, me desenvolví. Fueron 2 páginas. Y al final me dieron el título de médico. En Ecuador. Y Rodrigo Sánchez se hacía así, me decía. Le tocaba a él y no a mí. Cuando dijeron Rodrigo Morales, le toca a usted hablar. ¿Y qué iba a hacer? ¿De apechugar? ¿Echar pecho? Y saqué pecho. Y me desenvolví en una forma que me aplaudieron al final. Don Rodri, ha sido un gusto, un placer, un honor haber tenido a esta clase de invitado. Un aplauso para don Rodrigo Morales hoy, acá, en Conversarte. Don Rodri, un último mensaje. Esta es su cámara. Algo que podamos escuchar de Rodrigo Morales para la comunidad puntarenense principalmente. Bueno, en primer lugar estamos en un parque donde supuestamente se han invertido muchos millones para tener esta belleza de parque. Es una belleza realmente. Y que yo le diría a todos los ciudadanos de Punta Arenas, cuidémoslo, porque eso vale mucho dinero. Eso en primer lugar. En segundo lugar, agradecerle a usted la invitación. No, es un gusto. Porque sé que su programa ha sido visto en todo el país. Le agradezco profundamente. En un principio me sentía un poco nerviosillo, pero dije yo, no, yo tengo mucho de qué hablar. Y ahí usted me vio. ¿Se soltó? Creo que me he desempeñado. Le agradezco a usted infinitamente. No, el agradecimiento más bien es a usted. Por haberme invitado, por tener aquí a mi señora, a mi hija. Lástima que los otros dos hijos no pudieron estar por razones de salud. Sí, claro. A todos los amigos aquí presentes, un agradecimiento. A doña... Doña Maybet. A doña Maybet. También, ahorita voy que a la veo decir como, los agradecimientos que hay. También. Que la veo como una segunda madre de mi hija. Pobrecita Marina. No, mentira, doña Maybet. Mentira. Ella la quiere mucho. Es una señora excelente, doña Maybet. Cuando yo no puedo llegar temprano, ella es la primera que está ahí. Así es. Ayudándole a cuidar el negocito que ella puso. Mi hija fue maestra en Estados Unidos de español. Fue maestra aquí en Punta Arenas de inglés, en el Colegio Montserrat, en la Escuela de Sion. Y por un destino ella al final renunció, pero sus cualidades ahí están presentes. Así es. Trabaja en todo. Así es. Tiene habilidad para todo. Para muchas cosas. Y para mí un orgullo como ella. ¿Sabe por qué hacemos este programa, don Rodrigo? Vamos a ver, las nuevas generaciones no tienen conocimiento de la historia reciente, y cuando digo reciente, no hablo de 10 años, no, hablo de 40, 50, 60 años atrás, de nuestra Punta Arenas. A muchos porteños que hemos invitado, que ya van siendo como 40 programas, 41 programas aproximadamente, de esos han sido como 35 porteños, es para que las nuevas generaciones vean lo que sucedía acá dentro de muchos años. Si todavía vemos películas de hace 100 años, ahora con las nuevas tecnologías y la nueva modernidad y la nueva contemporaneidad en tecnologías, ¿esto cuántos años va a durar para las nuevas generaciones? Don Rodrigo, muchas gracias. Gracias a usted más bien. Y a ustedes, muchas gracias. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Los esperamos la próxima, el próximo miércoles, al ser las 9 de la noche, acá en Canal 8 y 15 de Cabletica y en Next TV, Canal 62 y Cabletica Go. Saludos, don Rodri. Saludos. Estamos hoy, mañana y siempre. Gracias a todos. Buenas noches. Un aplauso. Chao.